Todopoderoso y Eterno, te pedimos que bendigas estas aguas para que van a ser bautizados tus niños, que por la gracia del Espíritu Santo adquiere esta agua para que todos los que sean bautizados renazcan a la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Hoy ya hicimos nuestra renuncia, nuestra profesión de fe. Les pregunto, ¿quieren que estos niños sean bautizados en la Iglesia Católica? Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora voy a ungir con el Santo Crisma a estas niñas, ser crismados en otro Cristo. Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que ha librado estos días y les ha dado la nueva vida por el agua y el Espíritu Santo, la unja con el crisma de la salvación, para que incorporados a su pueblo desde hoy sean miembro de Cristo sacerdote, de Cristo profeta y de Cristo rey, decimos amén. Papás y padrinos, reciban la luz de Cristo. Ustedes se les confía el cuidado de esta luz, a fin de que estos niños caminen siempre como hijos de la luz y perseverando en la fe puedan salir al encuentro del Señor cuando venga el final de los tiempos. Pues ahí tienen esa velita. Significa, eso significa vela. Vienen de velar, de vigilar, que estén al pendiente, que las acompañen al ratito de su primera comunión, de su confirmación, de sus 15 años. Que ahí también los veamos, cuando nos traigan a casar, cuando nos traigan a un logro, agradecer un logro profesional, y ahí nos veamos también. Eso significa velar, estar atendiendo, ¿verdad? Que siempre, cuando vean que estén grandotes, que no andan portándose bien, tienen también el deber de decirle: pórtate bien, hija, ¿verdad? Eso es velar por ellos. Muy bien, que nunca se sientan solos. Si se descuidan dos, estamos con los dos. Muy bien, les damos un aplauso a estas niñas por esta presentación. Continuamos con nuestra celebración.